Hoy vamos a grabar nuestro vlog número 3. Hoy va a ser un día muy sencillo, como todos mis otros días. No voy a ningún lado. Pero ahorita ya van a ser las 3, son las 2:33 y vamos para la calle a ver dónde nos vamos a ir. Y bueno, aquí muchísimas ganas de irse, como pueden ver. Como pueden ver. Y bueno, nos vemos ahorita. La comida sólida de Iván, el puré, y voy a comprar unas fruticas y eso para Iván, porque ya se me acabó todo. Y están en descuento por 2.49, sus precios regulares 3.69, lo venden carísimo aquí. Albahaca, muy bueno, estos son esos super míos. Este creo que es mi pasillo favorito, porque aquí están los té. Si no saben, yo soy amante del té, pero solo té negro. No me gustan los tés con sabores ni azúcar. Me gusta té negro, y no sé cuál elegir. Esta es la que yo tomaba mucho, de esta marca, pero lo dejé de tomar. Comencé a tomar los de Lito porque salía más económico con la cantidad de té que me tomaba. Uy, esto se ve bueno. Esta lo vamos a probar. Miren esta locura. Soft serve mochi. Dios mío. Esto es un pecado. Esto me lo tengo que llevar. Los de mangos están buenísimos. Y llegamos. Mira esta otra marca que no había visto. Ella's Kitchen. No son orgánicos, pero los podemos probar. O sea, ¿qué tiene? Bueno, yo me voy a llevar los mismos de siempre, que a Iván le encanta. Me gustan las, o sea, cosas que no es fácil de hacer, o sea, no, que sí. Esta no la compro mucho. Manzana y brócoli, no es una mala opción. Proteína, mira, espinaca, lenteja y brown rice, me encanta. Aquí hay otra. White After colors, apple cauliflower, el mango. Me gusta darle de desayuno, me gusta darle algún tipo de fibra. Entonces tengo esta, la de flaxen oats. Tengo esta, la de sweet potato. Y voy a probar esta, a ver qué tal. Pero tengo este sabor, apple sweet broccoli, cauliflower, queso y lima beans. Me lo voy a llevar. ¿Dónde está el de la proteína? No veo el de la proteína. A ver, el de brócoli. No, no veré. Y necesito buscar uno que tenga pollo o pavo, que no lo veo aquí. Estos son de yogur. Estos son para la mañana, pero quiere un 12 gramos de azúcar, 15 gramos de azúcar, es el problema que busca yogur con esa fruta y todo eso. Green beans y raisins, apple y strawberry. Bueno, aquí no tienen. Yo no soy una persona de irse por aquí, irse por allá, por lo menos aquí no. Pero ojalá y la señora de servicio ya haya pasado, porque esta vez intenté tardarme un poquito más porque salí un poquito antes de las 3 y ya normalmente llega un poquito pasadito las 3. Y bueno, como se lo pueden imaginar, no llegó la señora. Es una mala suerte. Tampoco voy a almorzar. Me estoy muriendo de hambre. Desayuné temprano para trabajar en la posta. De irme a algún otro lugar y buscar algo y dar 10.000 vueltas para conseguir algo que me provoque, yo dije, bueno,
Ahí mismo en Hong Kong voy a comprar algo a comer y ya. Nos vinimos al parque para no molestar a la señora del servicio. Ivancito está comiendo mango. Ahorita son las 4 y 34 exactamente y Van le toca tomarse su siesta a estas horas y se duerme hora y media, que viene siendo hasta las 6 de la tarde. Y la razón por la que lo pongo a específicamente a esa hora, es más que toda esta siesta, es porque Iván se duerme a las 10 de la noche, 10 y media lo más tardar. Entonces yo normalmente para la noche, para que duerma un poquito mejor, bueno, solía servir, porque estos últimos días, bueno, desde que llegamos no duerme corrido toda la noche, o sea, se despierta una o dos veces y a veces hasta tres veces, y yo creo que es más que todo porque no está acostumbrado. Pero esto voy a intentar de pasadito a las 6, no se duerme más. A ver si los se puede. ¡Oh! Miren. ¿Lo ven? Van 6 dientes. ¡Chiquito! ¿No quieres que te despierte? Despiértate, pues. Despiértate. Despiértate, angelito de luz. Despiértate. Despiértate, chichi. No te hagas el...
muy estresante grabar todo eso de bañarlo y cambiarlo cuando él está pegando aquellos gritos. Aquí está Iván y ahorita vamos a probar el sabor de el que les dije que va a comprar nuevo. Ella's Kitchen, coliflor, queso y lima beans. Vamos a ver qué tal. Terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Okay.